egunon, uste hori, kasi puntual hasiko geha, e, beste, beste da, bat dago ez, e, gero amaik aterrietan, eta bueno. Denok prest? Bai. Bueno, gaur, e, prentzaberko honetan, ingurumen departamentuak, pobrezia energetikoaren aurkako prebentzio estrategia, estrategiaren oinarriak aurkeztuko ditu, o ditugu, ne? Eh? Hiru gai espimarratu e, nahi ditut. E, lehenengoa, pobrezia energetikoari aurre egitea, e, alde, e, aldun dianen e, handiko gaia dela. Bigarren puntua, argitu programa, argitu programari esker, U, udazkenan ezagutuko ditugu e, hauen emaitzak, etxen kontsumo elektrikoa euneko amar, e, o amarrera, amarrera arte, murriztea posibil izango dela, eta e, irugarren puntua, edo azpimartzeko egaia, pobrezia energetikoaren prebentzio estrategiaren xetasunak azaltuko ditu eta bergaldi, honetan. Ingurumen departamentuak, etxen e, faktura energetikoa murrizteko asmoari egingo dio, egingo dio dako. Bueno, energia e, eragin kortasunean, hau da gutxigo ordeindu alizateko, eta kontsumitzaileengatik gatik Gertu dauden banakako instalazio eta instalazio kolektiboen bitartez energia sortzen, sortzean oinarritutako eredu energetikoa sustatzen ari gara. Bestalde, tokian tokiko energiaren sorrera ereduak ezartzen ari gara. Eta baita, igurumenaren eraginaren ikuspegitik ondo interratutakoak ere. Partartze publiko, kolektibo eta pribatua ziurtatzen duten negozio ereduak bultzatzen ditugu. Laster, gainera, tapezbi margatzeko gai nagusia da Gipuzkoako pobrezia energetikoaren beatokia sortuko dela azpimarratu nahi dut. Gogoratu baita ere, eh aldundiak eta dokumentazio eta sis ikerketa zentroak egindako pobrezia energetiko ikeketaren arabera, hau da azaroan, e, goratu, goratuko dezue, energia jardunaldietan adiet, aditzera eman genuen e, ikeketa emaitzak. Egipuzkako etxetan, otxen, euneko amabiko mairu, hau da, e, irugeita, mila pertsona, energia ordeindua izateko gehiagizko gastua egiten dute eta etxeen euneko ia, euneko amar, temperatura egokien mantentzeko ezintasuna dirazten dute. Pobrezia energetikoa, gizartaren kalte beratasunaren isla da. E, krisia, diruzarrera txikiak, energiaren prezio handiak, energia konsumoa, kudatzeko irizpide falta eta irakuntza instalazio eta tresnen energia eraginkortasun bajuaren ondorioz areagutu da, bereziki azkeneko urteetan. Pobrezia energetikoari aurre egitea gure lentasuna izan behar du. Eta hori lortzeko neurri azkarrak eta eraginkorrak hartu behar ditugu. Pobrezia murrizteko hartu daitezken neurriak hiru motatakoak dira. Lehenengoa, Zuzentzaileak, bigarrena prebentziozkoak hau da energia erosketaren hobekuntza kontsumo iturak eta eraikuntzen eraginkortasuna liburu sari garaitze egiten eta azkenik eraldatzaileak hau da etekinen banaketa zuzen zuzena duten proiektuak eta energiaren gaian, plangintza eta ekintza tokian toki tokiko kooperatiba energetiko Energia be, berriztagarrian oinarritutako kontsumoaren sorrera bultzatzen dutenak. Azken bi puntua hauek, hau da, prebentziozkoak eta eraldatzaileak dira ingurumen departamentuak burutu beharrekoak eta horretan gabiltza. Como decía, estamos revisando el plan de Plan foral de energía vigente para que los ejes fundamentales giren en torno a la lucha contra la pobreza energética. Así, desde el departamento se están promoviendo, por un lado, un modelo energético basado en el ahorro, es decir, consumir y pagar menos. Por otro, la eficiencia energética, es decir, producir igual con un consumo y un coste menor. Y también. Estamos promoviendo la generación de energía. A partir de fuentes renovables en instalaciones individuales o colectivas. Así, al objeto de desarrollar un modelo energético basado en la eficiencia energética, el Departamento está desarrollando el programa Argitu, cuyo fin es asesorar a los hogares en materia energética, en concreto en materia de electricidad, para propiciar el ahorro y la eficiencia. En este programa, y esto lo quiero destacar, están, particip están participando voluntariamente desde octubre 400 hogares de 50 municipios guipuzcoanos. Todos ellos tienen acceso a una plataforma online en la que pueden ver sus consumos de electricidad al instante y corregir comportamientos que dan lugar a consumos innecesarios. También se les informa de la potencia que deberían contratar ya que ese criterio supone el 33,51% de la factura de la luz, es decir, un tercio de la factura de la luz. La plataforma dispone de un foro en el que todos los usuarios pueden interactuar exponiendo sus dudas o explicando sus mejoras a los demás, y en el que el departamento participa activamente dando asesoramiento a los hogares. Cada hogar. Recibe un boletín electrónico mensual en el que se le informa sobre los consumos eléctricos habidos y previstos y se le facilita consejos que ayuden al usuario a ser cada vez más eficiente. Con este programa se puede lograr que los hogares logren una disminución del entorno del 10% de su consumo eléctrico en un año. Los resultados del programa se conocerán este otoño y a partir de conocer los resultados se podrá establecer unos criterios de comportamiento. ...que se podrían hacer extensivos a la ciudadanía en general. Paralelamente al programa se van a poner en marcha... ...un servicio de asesoramiento para la ciudadanía... ...para que pueda llevar a la práctica... ...las experiencias extraídas de este programa argitu Y ahora sí le voy a dar paso a, a Beatriz Martí Corena... ...que es eh, la jefa de servicio del Departamento de Medio Ambiente... ...para que nos exponga algún, algunos detalles de este, de este programa. Sí, bueno, este... Lo que es el programa Argitu, la campaña Argitu, eh, cam no se oye. Ah, perdón. Vale, lo que es la campaña Argitu, eh, lo que fue la, ca la campaña de captación de hogares, eh, se inició el año pasado. Pero bueno, os he incluido algún pantallazo de en qué consiste la plataforma, eh, pues porque en principio esto es lo que pueden ver los hogares que se han apuntado y para que os hagáis una idea. Eh, no está abierto el periodo para apuntárselo, aclaro, porque seguimos recibiendo peticiones. Pero nosotros consideramos esto un proyecto piloto, una experiencia piloto. Eh, reconocemos, además, eh, a esos 400 hogares que se han prestado a, a recorrer con nosotros esta, esta experiencia. Eh, y bueno, pues como ha dicho José Ignacio, en otoño sabremos más, sabremos que en principio que somos capaces de ahorrar y sabemos también un poco cómo es el consumidor guipuzcoano en general. En general bastante exigente, ¿eh? o sea, no, nos, cuesta, nos cuesta dar servicio a todo lo que nos pide, pero bueno, eso también es, eso también es muy bueno, ¿no? Eh, quiero recordar que, eh, bueno, como veis, para que os hagáis una idea, esto tiene una, una primera pantalla que es donde el, el usuario puede ver su curva de consumo ¿eh? hora a hora durante el día. Eh, también aparece información sobre los precios de la energía para algunas de las tarifas. Y uno pues, puede hacer seguimiento más o menos de cuáles son sus momentos de máximo consumo. ¿Eh? En la parte inferior izquierda eh, aparece una comparativa de cómo va uno. Eh, en el, aquí en, el, en la raya roja veis cómo va uno dentro del mes, qué consumo, qué consumo lleva. Hay un tono rojo más, más potente y otro más suave, que es la tendencia que parece que vas a seguir dentro del mes. Hay una comparativa entre el mes, tu mes de este año y el mes del año pasado. Y a la derecha te compara también un poco con la parte de la, de la muestra de hogares que se parece más a ti y te coloca más o menos pues, dónde estás, si lo estás haciendo muy bien, si no lo estás haciendo tan bien bueno, y qué espacio para la mejora tienes. ¿no? Eh, otra, de las, eh, eh, otra de las pantallas de esta aplicación, pues, por ejemplo, te divide en manchas. Esto se trata de facilitarle a la gente la comprensión de, del tema de la energía, en este caso de la energía eléctrica. Y bueno, pues con una serie de, de datos que se les han pedido, ¿eh? con unas mini auditorías que hemos hecho, eh, se, les, se les pone en forma de mancha y de porcentaje bueno, pues, respecto de su consumo eléctrico, pues qué va en electricidad, que va, perdona, qué va en electrodomésticos, que puede ir en, en, en iluminación, etcétera, ¿eh? te caracteriza un poco. Y luego a la derecha hay una comparativa mes a mes también de, del año en curso y respecto de lo que hizo uno el año anterior, para poder ver si efectivamente vas ahorrando otra de las cuestiones que incluye esta aplicación eh, es eh, te informa sobre cómo, cómo, o sea, qué, qué potencias eh, eh, máximas eh, tienes y si realmente tienes demasiada potencia eh, el término fijo de la factura que llamamos demasiada potencia contratada porque esto cuesta un, un dinero en la factura. No recomendamos que se tomen eh, este, decisiones precipitadas, sino que es mejor esperar a, a que transcurra el año de, de, de iniciativa, ¿eh? pues para ver un poco eh, dónde si te has quedado corto, si te has pasado, y, y en ese caso pues contactar tu, con tu comercializadora y tomar las medidas que, que estimes oportunas. Y luego bueno hay una zona de consejos y como podéis ver a la derecha hay un foro, un foro en el que bueno, pues procuramos nosotros decir cosillas. Eh, la hora, eh, que no me despiste. Sí. Nada, quería destacar que ah, eh, de las visitas a los hogares para colocar los contadores, y bueno, pues que hemos tenido un montón de peripecias porque este el mundo de los contadores es complicado, eh, hemos visto que hay una gran avidez, una gran demanda por parte del, en general eh, de conocimientos y de información en materia de, de, de energía. Eh, hay muchísima información en el ambiente, lo cual no quiere decir que toda la información que haya en el ambiente sea buena. Y entonces, realmente, el ciudadano en general está bastante mosca ¿eh? con todo lo que le llega. Ahí es donde entendemos que en las instituciones podemos jugar un papel un poco de arbitraje y de ordenamiento. Y como ha comentado José Ignacio, la idea es no solo a través de Argitus, sino a través de otras herramientas, ir cada vez avanzando más en poner a disposición del ciudadano eh, utilidades de, de, de informativas y de asesoramiento en el manejo de la, de la energía y no solo de la eléctrica. Eh, para dar paso a lo siguiente, quería comentar que esto, por ejemplo, esto es un ejemplo de una medida individual de lo que puede hacer uno en su, en su vida particular, pero luego hay un, todo un mundo en el mundo de las medidas eh, que se pueden tomar de manera colectiva o en comunidades. Ya te vuelvo a ver. Gracias, Bea. Eh, efectivamente, no, eh, insistiré un poco en lo que decía Bea, ¿no? Que es, efectivamente lo que, lo que aquí pretendemos es que transmitir información, pero información con, con criterio, ¿no? Eh, como decía, lo decías perfectamente vea en el ámbito hay mucha información, pero a veces, eh, bueno, pues no está filtrada la, los criterios adecuadamente. Y aquí, pues, ha hecho un esfuerzo importante por parte del departamento y vea, pues, bueno, eh, lo está dirigiendo. Pues, bueno, como que querría sí. decir, creo que es importante eh, marcar el derecho que tenemos a conocer nuestro dato. ¿eh? Y esto es una cosa que todavía, que parece una cosa muy obvia, pero todavía no está nada clara para las comercializadoras. ¿eh? y luego otro tema que ha salido y también quería recalcar que, bueno, que es de vital importancia no lo decimos eh, eh, que todas las, todas las instituciones las entidades locales tengamos, tengamos, trabajemos conjuntamente no para impulsar precisamente un plan de acción en materia de, de energía ¿eh? que implique sobre todo a todos los consumidores. en este sentido y actualmente eh, bajo la dirección del departamento de medio ambiente eh, cinco comarcas de guipúzcoa que agrupan aproximadamente a 47 municipios, han elaborado o están elaborando sus respectivos planes de acción de, en materia energética. ¿no? Eh, contando para ello eh, con, las, con la colaboración básicamente de las agencias de desarrollo económico comarcal, ¿eh? de los ayuntamientos y también de alguna asociación ciudadana. Son actuaciones que se desarrollan a través de las mesas de energía comarcales, que ya existen básicamente en tres comarcas. Los voy a citar, eh, Eurolardía, Tolos Aldea y Yoarso Aldea. Esperemos que se incorporen más, por supuesto. Y eh, están impulsadas también a través de la Diputación y en un futuro es lo que vamos a llamar la Mesa Territorial de la Energía Sostenible y Pobreza Energética. Eh, lo hemos definido como un espacio de encuentro en el que establecer alianzas intercomarcales y en las que participarán todos los agentes implicados. Frutos de este trabajo, y esto también lo quiero destacar, y ya termino con esto. El Departamento de Medio Ambiente ha desarrollado un programa en materia de energía sostenible para el periodo 2016-2019, digamos para el resto de la legislatura, para que nos entendamos, con dos ejes de actuación fundamentales. Una sería la creación, como he dicho al principio de, de la intervención, del Observatorio de Pobreza Energética de Guipúzcoa antes de otoño. Y la segunda, lo que acabo de mencionar, que sería la creación de una mesa territorial de energía sostenible y pobreza energética. Eh, quizás sean las dos actuaciones eh, fundamentales que, que impulsaremos este año. Y yo con esto tenía, salvo que vea, que era. Nada, marcar, eh, destacar que desde los planos comarcales se está trabajando mucho eh, en estas mesas comarcales de energía. Hay otro despliegue de acción eh, que va un poco coordinado con el nuestro. De eh, Babarrena también eh, tiene cierta trayectoria. Uro Lagaraya está ahora mismo eh, iniciando la elaboración de su plan. Y como para mí, como idea fuerza, dejaría claro una cosa. Eh, yo creo que es, el asunto es un gesto doble. Eh, para mí es en qué nos debemos de fijar como consumidores de energía. Eh, creo que, que tenemos derecho a ese dato y a poder tener elementos para tener un criterio independiente y manejarnos con libertad en el mundo de la compra y de la generación de energía y luego también la segunda pregunta sería qué podemos hacer eh, colectivamente eh, para eh, en comunidades en municipios en comunidades de vecinos en comunidades de industriales en comuni en, en, eh, ya en grupo eh, para mejorar eh, también nuestra situación y, y nuestro libre derecho a la energía como bien básico que es y eso en principio lo klase jarri diren etxe hoietan eurketak egin alizateko kontagailuak edo zer dela bertan jarri dana. zait ez dela jaso, eh? Arkate. Pues mira, eh, En principio, uno podría, mmm, podríamos, nos hubiese gustado tener acceso a los contadores oficiales, ¿eh? que son los que llevan las, las, las distribuidoras. Eh, eso solamente ha sido posible en el caso de los contadores de los eh, hogares de Tolosa, porque hay una distribuidora municipal que se llama Tolargi y que eh, bueno, pues ha puesto a disposición del proyecto las medidas directas de esos contadores oficiales. En el resto de la población, no me acuerdo cuál es el número ahora de los hogares de Tolosa, ¿eh? o sea, cincuenta y tantos o me dicen por ahí que sí, el resto de esos cuatrocientos hemos tenido que colocar contadores de submeter y no submedida, que denominamos que se colocan de cuadro eléctrico para dentro de la casa y donde el ciudadano pues, es libre de poner lo que le parezca. Eh, con lo cual lo hemos colocado pues, con el permiso del, del hogar, ¿eh? de la persona que, que ha contratado, ¿eh? de la familia. Eh, tenemos dos tipos de contadores. Eh, son contadores que precisan de, 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 de línea de Internet y de, y de, y de Wi-Fi. Eh, y no sé si quieres saber alguna concreción mayor sobre qué tipos de aparatos son o no. Eh, ah, ¿Cómo, ¿cómo va, va la, la magia anda, esta no de... Sí, hay un contador, que es una pinza, que se coloca en el cuadro eléctrico dentro, abrazada, que pasa el caudal no, de no, electrones no, y lo mide, y eso se lo cuenta mediante Wi-Fi a, a la red y llega al servidor donde está localizada la plataforma, que te devuelve luego la imagen de esos datos convertidos en pues, estos dibujitos, que la verdad es que la idea es que la gente se aclare con el tema de la energía porque es complicado. cuenta el nivel de aislamiento de la vivienda o sin, ninguna ti, sin ningún tipo de criba se ha aceptado. ¿Cómo se lo, cómo se lo no, a ver, en realidad el apuntarse a la campaña era libre. Eh, luego lo que hemos hecho ha sido es analizar cómo era esa vivienda y meter esos, cargar esos datos en la aplicación. Vamos, que hay viviendas de todo tipo. Bueno, no ha habido una selección de. En, en el sentido que me dices, no ha habido una criba de ningún tipo. De las casas sí es importante y de las viviendas a la hora de, del consumo eléctrico, ¿sí o no? Sí, sí, pero eso no, no le, eso no es un filtro para que, o sea, cualquiera tiene derecho a poder ahorrar energía, tenga como tenga aislada la casa. Sí, eh, tienes, tienes toda la razón que efectivamente las, las condiciones de, de la vivienda pues, eh, tienen influencia. El, eh, aquí hay que destacar que ha sido, que es una experiencia piloto, es voluntaria la, la inscripción, entonces bueno, no ha habido una discriminación o una selección desde ese punto de vista de, de qué tipo de viviendas aún y todo aun y todo 400 hogares son una muestra lo suficientemente representativa desde el punto de vista estadístico como para que la lectura que hagamos de los resultados de este de este estudio evidentemente que habrá que hacer las, los, los fitos correspondientes pero pero el muestreo sí nos parece que es lo suficientemente representativo como para que los resultados sean significativos no moduan Bolon, eh, modúan, eh. sartu dira hemen eh, familiak ez, baina bueno, esan bezala, em, hemen dik sortuko diren emaitzak edo zerako dira emaitzak, nik eh, bueno, nahiko ba, ikuskarrik izan dila eta representatibak izan dira, bai. Eh, entiendo que han contactado con las empresas suministradoras eh, para el programa. Me gustaría saber qué respuesta han tenido de ellas. Pues hemos tenido, me refiero a las distribuidoras, Comercio. Hemos tenido una, un contacto indirecto a través del ente gasto de la energía, que ya nos comunicó que para un programa similar que ellos habían puesto en marcha, similar, eh, no igual, que no estoy mucha, eh, tenían un no por respuesta. Y esto es un problema en todo el Estado, eh, no solamente aquí. Nosotros creo que puedo decir que no descartamos iniciar acciones en el sentido de, de solicitar eh, esa, esa colaboración. Y esa conexión directamente con los, con los contadores oficiales. ¿Qué, qué acciones? Eh, ir a verles a los de Iberdrola y decirles, oye, eh, a ver, Iberdrola no está interesada en ahorrar energía, eh, o sea, el, el contador es un elemento muy importante, pero lo que le decimos nosotros a, a, al hogar… Eh, pues es una política de medio ambiente y de ahorro de, si quieres, de euros de CO2 y de kilovatio hora, o sea, que es un poco la, la, los tres indicadores que nosotros vigilamos, pero eso no es del interés de las distribuidoras ni de las comercializadoras de energía. Es que es un mundo completamente privatizado. Por, por matizar un poco tanto la pregunta como, como la respuesta, me lo va mm. a permitir. Sí, eh, creo que lo ha explicado bien ella antes el, eh, cuando ha hecho su intervención. Aquí estamos hablando de, un, de comportamiento de los, de los consumidores y desde, desde cómo mejorar los comportamientos que tenemos en nuestros hogares, cómo podemos contribuir como, como ciudadanos, como individuos, como consumidores al ahorro de la energía. ¿no? Eh, como ella había manifestado antes perfectamente, mucho mejor que yo, es un derecho de los, de los ciudadanos el conocer, el conocer su, eh, su consumo. conocer cómo pueden ahorrar cuáles son sus comportamientos mejorables o no y este programa va de eso va de cómo podemos mejorar en nuestra, en nuestro conocimiento de, del consumo y dónde podemos ahorrar hemos, hemos visto desde la potencia contratada por ejemplo que sabemos que es un tercio de la factura es decir para empezar tenemos la potencia eh, necesaria eh, contratada es demasiada la contratación que hemos realizado es escasa es no sé eh, todo ese tipo de todo ese tipo de, de cuestiones se analizan aquí. ¿eh? Entonces, bueno, va, va más a, eh, es más una información y un derecho del consumidor que de, no estamos yendo en contra de nadie, ni mucho menos es verdad que, que, que cuanto más se cuente con los comercializadores y los suministradores, pues mejor, pero es verdad también que cada uno pues eh, tiene sus derechos y en este caso estamos hablando del derecho del consumidor, básicamente. No, no, no sé si lo he entendido eso bien. No, esa, esa, esa era la idea que igual no lo he explicado muy bien. O sea, sí que es verdad que ahora mismo para poder entrar aquí hay que, ser, eh, hay que estar incluida en la campaña y ahora mismo está cerrado. Pero precisamente como hemos visto toda esa demanda tan tremenda que hay de información, lo que queremos es empezar a poner de manera abierta ya todo lo que vayamos extraigando, consejos, datos, eh, incluso ideando nuevas, nuevas herramientas para poder llegar a otros hogares. Eh, de, otro, de otro estilo, que era un poco en el sentido que preguntaba tu compañera o sea eh, esto es un hogar tipo es un tipo con, no tengo que concreto, porque también hay, hay mucha variabilidad, pero es gente que tiene internet, es gente que tiene un nivel económico medio, es gente que tiene una inquietud y un interés eh, por el tema de la energía. Entre esos hogares nos consta es que hay mucha gente que trabaja eh, eh, de alguna manera relacionada con el mundo de la energía. Y, y, y están todo el día mirando si el kilovatio es exactamente el kilovatio. Tenemos verdaderos estudiantes y forofos y, y doctorandos en, en, en el, entre los grupos de esos hogares, pero la variabilidad de los hogares que precisan de informaciones es enorme. Y en el extremo más, más triste están los hogares más pobres, que lo son pobre, pobres en todo, no solo en cuanto a pobreza energética. Igual no son los hogares que tienen precisamente más dinero para sus mejores aislamientos o para cambiar los electrodomésticos o para poner bombillas de bajo consumo, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, en, yo creo que la idea es que entre Diputación y los Ayuntamientos y el plano comarcal, digamos, el, el, la perspectiva de la energía desde abajo, hay que desarrollar todo un paquete de herramientas de información, de asesoría, de ayuda, de apoyo, etcétera. Y precisamente para esos hogares que eh, no tienen igual la capacidad de tomar medidas. ...nuevas ventanas, en fin, todas las... De, ...de ahorro energético... ...¿se va a hacer algo hacia los hogares en concreto... ...que sí se consideran sí, sí. pobres en eh, ...bueno, que son víctimas de la pobreza energética... ...o afectados? Bueno, de, de... momento lo que... ...lo que lo que estamos haciendo es... Eh, ...bueno, aquí, aquí, ...como comentamos al principio... ...en otoño se han dado unos resultados de este, de este estudio... ...de esta... ...de esta, de esta muestra... Eh, ...lo que decíamos antes que... En el, consideramos que es significativa independientemente de que haya sido bueno, pues haya sido de forma voluntaria en la que se han apuntado, de ahí evidentemente saldrán, saldrán resultados y, si sacaremos conclusiones. Y evidentemente, eh, a partir de esas conclusiones tomaremos acciones ¿no? desde el Departamento de Medio Ambiente. Como bien sabéis, Eh, bueno, somos un departamento planificador, no tenemos unos recursos en cuanto a ayudas económicas directas, eh, si es a lo que te referías. Eh. Para eso está otro departamento, pero sí, sí que los consejos y, las, y, las, y los resultados que salgan de aquí eh, van a ser generalizables a toda, a toda la población. Y es verdad que, como he comentado antes, la, lo que sí pretendemos es que eh, las mesas territoriales de. Lo hemos llamado así, ¿no? De energía sostenible por un lado y pobreza energética, pues evidentemente que hace un acento especial a aquellas fa familias que están en esa, en esa situación, ¿no? Como decíamos, y no es un tema baladí, afectan a 70.000 personas en, en Guipúzcoa, lo cual eh, estamos hablando de, del 12,3%, si no me equivoco, de la población y es, y es, verdad, es verdaderamente lo que, lo que más nos preocupa, evidentemente. Haremos campañas específicas.

gure, gure portaera edo gure, gure bueno, energiaren aldetik zer egin egun, ba hemen ari gara e, 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 astertzen, aztertzen, ez? Eta behintzat, ba, or, or, orta, ba, murrizketak egin egiten baditugu gure, gure etxetan, Murrizketak esan da nahi dit, e, murrizketak e, e, bolondresak, ez? Gure aldetik egindezak egun, ba, obekuntzak, ba, egindezak egun, ez? Hori da dekoa. Bueno, eh, utzi berdua gela hau, osea que... Eta eh, azkeneko galdera bat baldin badakazue, bestela hemen utziko dugu. Eh? Neko? Vale, mi esker.